raza, sean bienvenidos más a otro video en el canal. Así que hoy les tengo sorpresas, porque ahora compré partes para el bocho. Entonces quiero enseñárselas para que hoy se den cuenta de lo que vamos a instalarle. Aquí les voy a enseñar. Como ya se habían dado cuenta en el video pasado, en los videos pasados, había puesto este, lo había, digamos, reconstruido. Entonces, ahora lo vamos a poner. Quiero enseñar lo que le compré. Le compré estas cosas porque, como pueden ver, este nomás va a marcar la velocidad en la que vamos a ir, pero no va a tener para la gasolina. Entonces compré este para la gasolina. Este lo compré para ver el voltaje en el que está cargando la batería, el generador, perdón. Este es el de la temperatura de aceite. Como pueden ver, pues es de foco, pero yo me siento más a gusto utilizando este porque pues voy a ver cómo va el aceite, cómo está la temperatura. Entonces, y le compré estos adaptadores. Bueno, realmente no vienen siendo adaptadores, vienen siendo como dónde va a venir sentado, dónde va a ir sentado estos medidores. Y va a ir sentado el medidor. Entonces vamos a quitarle esta madre. Entonces vamos a meterlos aquí. Claro, con el cable allá afuera, pero todos van a quedar así. No se van a ver tan feo. Y pues ese es el proceso que les quiero hacer hoy. Bueno, pues aquí les voy a enseñar cómo se miraría cada uno ya instalado. Entonces, encendido, perdón. Entonces, cuando lo encienda con la llave del carro, va a estar así. Ya lo cierro la llave. Como ven, les voy a enseñar el otro, cómo se va a ver. Este sería el de la temperatura del aceite. Cuando abra la llave, quiero que se vea así. Cuando la cierre, pues se va a ver así. Ahora les voy a enseñar el otro, el de la gasolina. Bueno, ya está conectado, así se miraría el de gasolina. Y aquí le puedes cambiar los colores. Lo pones en el color que pues, uno quiera. Entonces, quiero explicar. Cada uno, pienso que me costó. Creo que el más caro que me salió fue este, que pagué creo que $30. Y este me salió en $25. Y este en 25, que este viene siendo el voltaje de la batería. Este viene siendo el temperatura. Y este viene siendo el de gasolina. ¿Por qué no compré otro igual a este? Es porque era, no había, perdón, y era muy caro. Entonces este fue el que mejor se le acercó a esos de luz. Entonces dije, pues mejor. Entonces el que quiera saber dónde los compré, le puedo dar la página y pues los puede comprar ahí. Y estos me salieron, creo que me salieron a $6 cada uno. Y vienen con su ajustador aquí y se pegan al chasis o donde lo quieras poner. Entonces ahora sí es tiempo de instalarlos. Ya había visto en algunos carros, en fotos, que les habían puesto todos estos tipos de medidores. Entonces dije, ¿por qué no se lo hacemos? Si este pues no va a tener realmente lo que se necesita. Entonces dije, lo voy a poner y me voy a sentir más seguro que mi motor esté al 100% bien chequeando todo el sistema para que esté al 100% el motor siempre. Entonces ahorita vamos a instalarlo. Bueno, pues ya estamos aquí en el bocho dentro. Van a ser estos tres. Pero la verdad, estoy pensando dónde ponerlos. Si aquí se mirarían súper chingón. O hasta acá, volteados para acá. No sé, déjenlo en los comentarios para ver dónde ustedes piensan que sería mejor. Y si lo pongo en un lugar que no se ve muy bien, pues ya viendo los comentarios lo cambiaría al otro lado. Nomás que quiero, yo pienso que lo pondría aquí. Los tres, porque allá pues ya casi nunca tengo pasajeros, pero no sé si se miraría bien de aquel lado, la verdad. Porque yo los he visto aquí adentro o aquí en el estéreo, y el estéreo lo brincan para acá. Pero pues dejen en los comentarios si pienso que tienen razón en todo lo que están diciendo. Pues a huevo lo pondremos en el lugar que ustedes digan, ¿okay? Pero por ahorita lo voy a poner por aquí. Bueno, pues el primer proceso va a ser instalar este, así que fuga. Bueno, pues vamos a apretar estos dos. Ya los había llegado. Ahora vamos a instalar el velocímetro.
velocímetro. Vamos a meter aquí. Vamos a meter esta. Ok, ya lo tenemos. Acuérdense que este viene siendo las luces de LED de barrita, y estas las vamos a poner junto con la de las luces cuando prende uno los cuartos. Ok, ahorita vamos a buscar el cableado. Ahorita vamos a ver estos focos, como el otro era de más accesorios. Ahorita vamos a ver cuál son las de las direccionales para ponérselas. Bueno, ya pusimos las direccionales, solo vamos a ver cuál es el de la direccional derecha. Pero como eso ocupa tierra, entonces vamos a tener que buscarla. Bueno, pues ahorita vamos a conectar las luces estas de LED. Entonces una va a ser corriente, una va a ser tierra. La tierra la vamos a aterrizar en donde sea del chasis, y la corriente la vamos a sacar de las luces de los cuartos. Entonces estaba chequeando y ya me fijé que este es el que prende este foco. Entonces este, el amarillo. Vamos a, ahorita está cerrada la llave y los cuartos apagados. Entonces ahorita quiero que vean cómo, cuando prendo la luz, prende el foco también. Ahí están las luces prendidas y ahí está el foco. Ahí se apagó, ahí se prendió, ahí se apagó, prendió. Entonces este viene siendo la de los cuartos. Entonces ahora vamos a seguir el cable hasta donde llega a este lugar. Yo sé que tengo un cochinero, después haré un video arreglando todo este cableado, pero por ahorita solo vamos a conectar. Entonces vamos a buscar el amarillo, va a ser uno de estos, al parecer. Entonces, y lo vamos a conectar aquí, la tierra la vamos a aterrizar ahorita. Bueno, ya lo encontramos, viene siendo este amarillo. No este, este amarillo viene siendo, el 1, 2, el tercero de este lado hacia acá. Entonces viene siendo el amarillo de luz, entonces vamos a aterrizar este a luces. Y el otro a tierra. Bueno, pues ya con una pila este descubrimos cuál era corriente y tierra, porque se me olvidaba. Entonces este viene siendo tierra y este viene siendo corriente. Ahorita lo voy a poner esto para ponerlo en un tornillo. La tierra y la corriente la vamos a agarrar del amarillo. Este lo vamos a poner en corriente, en el amarillo. Tuve que extender el cable un poco y bueno, tuve que agregarle este cable azul porque no alcanzaba y iba a quedar muy estirado. Sí alcanzaba, pero iba a quedar muy estirado. Entonces dije, nah, mejor le voy a poner uno más largo. Yo sé que son diferentes colores, pero en otro video voy a estar intercambiando, voy a estar cambiando todo el cableado. Entonces no se preocupen, por ahorita es provisional todo y vamos a reconstruir todo el cableado. Entonces ya está todo, ahorita vamos a ir a chequear que todo esté bien allá. Bueno, pues aquí ya está instalado todo. Entonces cuando prendamos las luces se va a ver. Ahorita no se alcanza a ver bien porque pues es de día, pero ya en la noche voy a grabarles para que vean la diferencia que se ve. Ahí está, ahora vamos a instalar estos. Bueno, pues ya tengo marcado aquí cómo los voy a poner. Y entonces ya me fijé que no vayan a pasar los tornillos, porque si no va a valer madre. Pero no son muy largos los tornillos, entonces no va a pasar mucho, pero van a quedar bien justos. Bueno, le puse una broca chiquita para poder meterlo, porque era muy difícil nomás. Entonces dije, no, ni madre, y ahora es cuestión de ponerlo solamente. Bueno, pues ya tenemos uno instalado, quedó perfectamente. Ahora siguen los demás. Bueno, pues ya tenemos instalados estos tres, quedaron perfectamente. Entonces quiero enseñarles cómo se va a ver. Les faltan los tornillos, claro. Esto va a quedar aquí así. ¿Y dónde quedó el otro? Y el otro va a quedar así. Madre,
así va a quedar. Se van a acomodarse así. Quedaron bien para hacer la primera vez instalando uno de estos. Entonces aquí vamos a manejar acá. Y ¡pam! Ahí van a estar. La verdad creo que nos está quedando bien para ser la primera vez instalándolos. Quedaron súper fuertes. No pasaron mucho para este lado. Entonces aquí podemos meter este cajón y no hay ningún pedo. Ahorita lo que vamos a hacer, los vamos a poner aquí todos, como que si ya están listos. Y vamos a hacer un hoyo chico para meter todo ese cableado y poder ver qué conexión van allá, cuáles no van acá, y entonces ya estar seguro que lo que se... Yo pienso que de aquí voy a sacar algunas corrientes para no meter hoyo hasta allá. Ahorita vamos a ver. Ok, para todos los que no sepan cómo ponerlo en su carro, es muy fácil. Estos dos cables vienen siendo de luces de cuartos y estos dos vienen siendo de ignición o de un lugar donde cuando abres la llave marque cuánto voltaje tiene tu carro, porque si lo pones directo a la batería pues va a estar marcando siempre y se te va a estar descargando la pila. Entonces tiene que ser de un lugar donde cuando lo conectes, si abres la llave o cuando esté encendido, solo marque. Y estos dos por iluminación, esto lo vas a poner junto con los de las luces de cuartos, o ya si tú quieres pues cuando esté encendido solamente el carro en ignición. Pero pues ya iba dependiendo de cualquiera. Yo lo voy a poner con luces de cuarto, para que cuando en la noche no mire, pues ya yo los prendo automáticamente. Le puse tape para que entrara bien ajustado ahí. Y entonces vamos a instalar este. Ok, para todos los que quieran conectar el de temperatura de aceite, aquí tengo el diagrama. Como pueden ver, aquí le pueden tomar una foto para ver cómo va conectado. Y como les estaba diciendo, este de batería, aquí lo tengo también. Miren, aquí pueden ver que uno va a ser para ignición, el otro va para batería y el otro llega a una tierra. Entonces aquí lo pueden ver por si no me entendieron realmente cómo lo expliqué, pues aquí tenemos una idea más o menos de cómo es. Ok, y ahorita vamos a conectar el de gasolina. Bueno, los voy a enseñar el de la gasolina. Aquí atrás te va diciendo que tienes que conectar, entonces deja que se enfoque. Ok, el rojo viene siendo batería, el azul viene siendo negativo batería, el negro viene siendo señal de sensor, que viene siendo la bomba, el naranja viene siendo luces también, que viene siendo positivo. Entonces así lo vamos a conectar ahorita y te van a ver cómo marca. Bueno, raza, fíjense nomás todo el desmadre que tenemos aquí. Pero ya lo instalamos. Ese quedó un poco flojo porque lo tengo que apretar, pero no hay pedo. Entonces lo que hice aquí, todo este cableado ahorita lo voy a acomodar con este que compré. Entonces ya agarré la corriente de ignición de aquí de la llave y las demás corrientes de luces y de baterías las agarré de allá de donde están los fusibles. Entonces haz de cuenta que voy a abrir la llave yo y ahí está. Ya marca la gasolina. Ahí marca la gasolina. Tengo poca gasolina. Y estas pues las voy a seguir marcando. Nomás que no tengo mucha pila, por eso está muy baja. Entonces voy a prender las luces o los cuartos. Y pam. Ahí va a estar el de la temperatura del aceite, de la gasolina. Este le puedes cambiar el color si quiero. Si quiere uno le puede cambiar el color. Y aquí está. La batería está muy baja porque la estuve probando. Pero pues ahí está. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a enrollar todo este cable y para que no se mire así todo el cochinero ahí. Pero vamos bien. No, raza, quiero que vean esto. Ya le puse el cableado, chingón. Ya no se mira tan feo. Ahorita le voy a poner unos ganchos aquí para atornillarlos y no se mire tanto aún el cableado. Y este cable es el que va a ir allá
al motor de la temperatura, no lo he conectado porque necesito comprar el adaptador, pero ya eso será, yo pienso, en otro video porque no lo hallé en esta semana. Pero ya, ya ni siquiera ya tenemos aquí acomodado todo al 100. Bueno, pues ahí está el cableado, está un poco suelto, entonces con este, ahorita lo vamos a atornillar, se van a quedar un poco mejor. El cable ese verde, pues ya saben cuál es, el que dije que iba a ir atrás de la temperatura del aceite, pero pues eso se irá después. Y aquí tenemos todo el cable, lo que vamos a utilizar para, y aquí tenemos esto, los que vamos a utilizar para detener el cableado, así que fierro. Bueno, aquí ya lo puse, ya está. Más vamos a atornillarlo ahí para que quede ya bien justo. Quedó chingón. ¿Quién no lo va a poner para que tenga movimiento? Como ven, ahí quedó. Chingón, chingón. Otra pregunta que le quería hacer a todos es, quería saber como qué tipo de cosas quisieran que les pusiera el bocho, que me mandaran fotos, así que aquí voy a poner mi Instagram o mi Facebook donde me pueden mandar mensajes y me pueden sugerir cosas que le podemos poner, y pues puedo hacer un video acerca de eso, entonces me ayudarían mucho con eso.